Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. ¡Aquí es donde nosotros les contendremos! ¡Aquí es donde nosotros lucharemos! ¡Y aquí es donde ellos morirán! ¡Recordad este día, arienses! ¡Pues nadie podrá arrebatároslo jamás! ¡Lucharemos por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte! ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y hoy es el capítulo en el que vamos a conquistar Rodas casi seguro. Y por cierto, he estado pensando un poquete y creo que debería empezar a pillar barcos. Más que nada por esto, ruta comercial. Y es que estoy viendo ahí los ingresos y podríamos piratearla y obtener esos ingresos, lo cual sería bastante interesante, ¿no? Así que creo que voy a optar por pillar alguna armada o algo y piratear a saco. Así que nada, porque fijaos, los ingresos son mínimos, o sea, de ingresos no tenemos casi nada en cuanto... Perdón, aquí era. Población, comercio, 195, o sea, es que es una basura y gastamos muchísimo en mantenimiento... Así que bueno, hablando de gastar y hablando de dinero, necesitamos dinero, por lo tanto vamos a eliminar al señorito este de aquí. O en el siguiente turno, ¿vale? Sin prisa, ¿eh? Sin prisa, hemos tardado bastante tiempo en llegar aquí. Un turno más, no pasa nada, ¿eh? Que no sé yo por qué no me deja luchar del tirón si estaba aquí al lado, pero bueno, como quieras. Uno no, dos turnos, porque uno va a ser... Bueno, da igual, ya veremos. En fin, tenemos 1700. Vamos a ver cómo estamos. Aquí la felicidad está bien, genial, me gusta. La comida más o menos también está bien. A ver, que recuerde yo un poquito esto cómo estaba todo. Aquí hay cosas... Uy. Ah, no, vale, eso, del minio. Aquí va yo. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos que mejorar todo esto, lo cual no me mola mucho, pero hay que hacerlo. Así que nada, son 1400, pues habrá que hacerlo, todo sea por el orden público, ¿no? También son nivel 5, o sea, es que es una locura, ¿eh? O sea, nivel 5 nocturno, 5. Pero bueno, mientras antes se haga mejor que mejor. Luego por aquí podría pillar esto, que sería más orden público. Y por aquí, ¿qué? Taberna, más orden público y menos comida. Y aquí igual. Pues vamos a ver qué sería, el homólogo sería este. Vale, podríamos hacerlo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y este... Ah, vale, estaría aquí. Colegio efébico, menos 4 más 10 a la defensa cuerpo a cuerpo y más 10 a los daños de infantería de proyectil. Está interesante esto. Uno es defensa y otro es proyectil. Vale, aquí tenemos otro ejército, el cual tiene poco proyectil, pero también tiene pocos soldados. Por lo cual, no sé qué sería más importante, si defender... o atacar con los honderos. Yo creo que al final es mucho mejor la defensa, ¿no? Bien, yo creo que sí. Así que voy a optar por la mejora lo que viene siendo colegio efébico, ya que mejora un 10% la defensa de la infantería cuerpo a cuerpo. Y creo que eso es lo más importante, ya que normalmente la estructura espartana se basa en eso, ¿no? En contener al enemigo y cansarlo y matarlo, ¿no? Así que mientras más defensa cuerpo a cuerpo tengamos, menos nos matarán y por tanto más mataremos. Perfecto. Bien, ¿aquí había algún problema? No, ya no hay ningún problema, ¿en serio? Yo creo que había algún problema más. Aquí podemos mejorar algo, que sería esto, por ejemplo, o esto. Campo de entrenamiento, no, esto no me interesa. Esto tampoco me interesa, porque me interesaría más esto, ¿no? O el crecimiento por turno. No sabría yo bien qué decir, ¿eh? Vamos a ver un momentito las cosas que desbloqueo. Con esto desbloquearía, a ver, con esto desbloquearía ambas, ¿no? Pero claro, esta ya no podría hacerla, creo. Taratatatata, 2 al crecimiento, 5 orden público y menos 3 de alimentos, lo cual no está nada mal. Y este también está bastante bien. Este mola bastante, a ver, quita, parta, vale. Este tal tal, este no me quita comida, lo cual está muy muy bien. Vale, pues me ha convencido, vamos a hacerlo. Bien, me queda poco dinero, ¿no? Como siempre.
Y ahora la pregunta es, necesitamos hacer, bueno, ahora mismo nada, ¿no? Ahora no podemos hacer nada, por aquí tenemos otra cosita más que hacer. Bajada de frames, no sé muy bien por qué. Aquí tenemos a uno de Galacia. Y también tendríamos que tener a otro cerca. Que por cierto, Cimmeria acaba de conquistar a Amasia. Perdona, a Maceia. Lo cual está genial, ¿no? Y ahora Galacia lo único que tiene es Sinope. Interesante sería atacarla. Pero de momento vamos a estar tranquilos. Que de menos 20 y algo, si no me ha parecido mal. O sea, si no he visto mal. Pasamos a menos 2, lo cual está bien. Vale, por otra parte, debería hacer aquí en Pérgamo o en Pesino, en una de las dos. Hombre, yo creo que es mejor en Pesino, ¿no? En Pesino un poquito mejor. Aunque si ya. Bueno, mejor es en Éfeso, ¿no? Más que nada por el reclutamiento. Pero si no, sería en Pesino. ¿Para qué? Para atacar a Nicomedia que nos sigue atacando. Pero bueno, ya iremos, ya iremos. En fin, de momento finalizamos turno. Genial, espléndido. Vale, y terminamos turno. Enemigo herido. Arato. Arato va a pasar un buen rato. Sabotaje. Anquialao. Vale, envenenar pozos. ¿Eso dónde es? En Ancira, vale. Vale, por eso están heridos. Vale, lógico. Bien, sublevación en Mangetiu. Vamos a verlo. Saqueo. Intriga política. Vale. ¿Y aquí qué es lo que ha pasado? Ya ni me acuerdo. ¡Oh! ¡Madre mía! Pero bueno. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? 400 y pico. Tengo poco dinero, ¿eh? Yo lo aviso. A ver. Tenemos. Chaval. Chaval. No me mola esto, ¿eh? No me mola esto. Coste de reparar. Pero si iba todo bien, ¿no? En fin, no entiendo. Vale, pues vamos a ver. Esto cuesta 480, 480, 418 y 800. Madre mía. Pues vamos a mejorar 3, ¿no? Si puedo. A ver, ¿esto qué es lo que hacía? Esto me quitaba bastante alimentos, tío. Pero bueno, da igual. Me daba caballería tarentina y piquero espartano. Así que es necesario. Luego, esto está bien también. Por el orden público. Esto me parece que no voy a poder. ¿Qué estoy haciendo con esto? A ver, ¿qué estoy haciendo con esto? Reparar, vale, genial. Y aquí puedo reparar. Convertir. Desmantelar. Convertir, desmantelar. Haz clic para. Lo voy a desmantelar, pero yo no quiero desmantelarlo. A ver, espérate, vamos a quitar esto. Ay, que me estoy aquí volviendo loco. Coste de reparación 886, vale. Como no tengo para repararlo, ahora no me sale. Genial. Y aquí sí me tiene que salir. Bien. Pues ya está. Perfecto. Un turno. Menos uno al orden público. No me mola nada eso. Pero bueno, es lo que hay. En fin. Madre mía. No sé qué cojones ha pasado ni qué me están haciendo. Pero bueno. Crece una facción. Vale, genial, compañero. Rango adquirido. ¿En dónde? Rango adquirido. ¡Wow! ¿Y este general? Este general no lo estoy usando yo, ¿eh? Pues debería empezar a usarlo, la verdad. Debería empezar a usarlo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo en Pulpudeva? Tengo campo de entrenamiento. A ver qué es lo que puedo reclutar. ¿Lol? No. A ver. Ahora. ¿Qué es lo que puedo reclutar? Vale, pues puedo reclutar caca. Caca prácticamente. Y Pulpudeva se puede defender más o menos. Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues vamos a mover a este señor de aquí. Y lo vamos a mover. Pues a Pella podría ser una opción. Sí, a Pella podría ser una opción más o menos. Dentro de lo que cabe. Aunque no me mola mucho. Pero sí, podría ser una opción. Y Navisos, ¿qué le pasan avisos? Vale, sí. Pues nada, vamos a movernos un poquito, vamos a ir a Pella. Ya entrando, pues supongo que ya podremos reclutar. Lo que pasa es que no voy a reclutar más que nada porque no dispongo de dinero, ¿no? Necesario. Vale, 665. Por otra parte, ¿cómo está esto? Vale, esto lo quiero mejorar, pero esto no. Así que lo ponemos aquí. Ahí está. Vale, este ya no porque son 6 turnos y no quiero perder 6 turnos. En esos 6 turnos me podría dar tiempo a ir a hacer esto, ¿vale? Y esto, que es muy interesante. Son 23, 16 y 10. Madre mía, en serio, 49 turnos. En fin, es lo que hay. Bien,
Por otra parte, ya estamos mucho más cerca de Rodas, sí señor. Esto lo tenemos que terminar. Vamos a atacar. Y vamos a rodear. Simplemente. En el siguiente turno me atacarán ellos y pues haré la batalla y ya está. Tan tranquilo. Necesito bastante dinero, ¿eh? Socorro, necesito dinero. Esto está en menos 2, que no mola. Aunque dentro de 4 turnos pues mejorará considerablemente, aunque la comida bajará. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Luego, por aquí me gustaría poner un general o aquí o algo. Pero no voy a poder, o sea, no voy a poder nada. O sea, por poquito, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Finalizamos turno, pues, ya que no puedo hacer nada. Podría aumentar los impuestos, pero es que eso como que no serviría de mucho, la verdad. Porque se empezarían a rebelar, etcétera. Así que bueno. Y aquí tenemos pacto de no agresión. En serio, eres un pesado. Al final te agredo, tío. Con lo del pacto de no agresión. ¡Qué pesada la gente! ¡Madre mía! Vicinia. ¡Ojo con Vicinia! ¿Qué hago? ¿Ataco? Nah, venga, vamos a tardar mucho. Resolución automática. Pues esta. Venga, fuera y muerte. Lo malo de la resolución automática es que seguramente no me los cargaré a todos. Lo ves, restante 140. Y tengo 86. A ver si me los cargo, aunque no creo. Huyen. Lástima, pero bueno. Por otra parte, Yadera, que se está pillando más unidades. Vale. Pronto iremos también a Yadera. Y aquí Libia se mueve. Cartago Nova. Nueva Cartago. Interesante. Y Sardes. Ojo con Sardes. Que empiezan a... Madre mía, chaval, con Sardes, ¿no? Vale, madre mía con Sardes, chaval. Bueno, pues creo que va a ser una partidita... Bueno, una batallita bastante interesante. La cual podría perfectamente resolverla en automático. Pero todo el mundo está esperando. Madre mía, aquí ejército restante 45. Pero todo el mundo está esperando a que haga lo siguiente. Así que venga, ¡a la carga! He dicho ¡a la carga! Ahí está, que no sonaba. Muy bien, batalla de Rodas. Genial, 176 a.C. Tenemos un buen ejército. Tenemos una muy buena defensa. Y también tenemos un buen proyectil. También tenemos algo de caballería, lo cual está bien. Y también tenemos lancero contra la caballería contraria. Así que no está mal. Supongo que me aparecerán barcos por estas partes, ¿no? Digo yo. Así que si nosotros estamos aquí, ¿no? Nosotros somos el amarillo, creo. Y el rojo es el enemigo, pues nosotros apareceremos aquí. Y nos intentarán uno atacar por aquí, otro por aquí y el otro ejército... Otro por aquí a lo mejor, no sé si se meterán. Y el otro no sé si acabará, si estará muy por detrás o detrás nuestra incluso. Y sea en plan, ¡pa! Sándwich. Mientras tanto, la garra de la arpía he visto que tampoco está mal el ejército. O sea, tiene hacheros, los cuales pueden pillar bastante bien. Y ahora, madre mía, con la niebla, ¿no? No me mola nada la niebla. Aunque la niebla puede ser una ventaja o una desventaja. Lo que sé ahora mismo es que voy a pillar esta explanadita de aquí. Y no sé, a lo mejor prefiero que me ataquen todos y yo resistir. Sí, yo creo que con esto, o sea, por aquí. Además, si no sé, si hay unidades mías que huyen, pueden huir tranquilamente. Así que nada, vamos a darle a comenzar. Y vamos a ver, madre mía, es que no veo nada. Ahí hay enemigos, vale, veo a los enemigos. Qué poquitos son, ¿no? Pues creo que he cometido un error bastante grande. ¿Y refuerzos no vienen? Cago en Panini. ¡Oh! ¡Lol! ¡Que están aquí detrás! ¡Lol! ¡Que están aquí! Vale. Sí que vienen refuerzos. Perfecto. Vale. Pues esto está prácticamente ganado dentro de lo que cabe. Vale, vamos a llevar esto aquí. Y este lo vamos a llevar más para acá porque no sé si tendrá caballería, pero algunos tienen caballería. ¿No tiene caballería? No tiene caballería. Vale, tiene honderos. No, tiene multitud. ¡Oh, genial! Vale, pues acabemos entonces con este ejército primero, que parece que está ciego un poco porque no nos ve, pero bueno. Vamos a ir para acá, vamos a ir recto y aquí vamos a ir también más o menos para acá. Venga, corriendo.
Mientras tanto, la caballería va a ir más o menos para acá, a esta disposición. Y estos lanceros que se vengan para acá, aunque no tienen por qué hacer nada. Pero bueno, mientras tanto, el otro ejército... ¿agrandado? ¿No? ¿Agrandando un poco? Habrá estirado, ¿no? Vale, mientras tanto... chaval, lo que pasa es que tenemos aquí a los barcos. Y aquí van a desembarcar dos unidades y por aquí van a desembarcar unas cuantas. Vale. De momento tampoco está mal, dentro de lo que cabe. Así que venga. A ver, tenemos honderos y tenemos nosotros nuestra caballería, que va a venirse para acá rápidamente. Venga. ¿En serio? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Vienen o no vienen? Yo pregunto, aquí tienen multitud... No, honderos también, pues vamos a cargar. Venga. Vale, no. Nos largamos. Y estos son multitud, ¿no? Y más honderos. Pero LOL, es que no entiendo nada, o sea... Vale, perfecto. Perfecto, nos lo estamos cargando, supongo. Vale, perfecto. Y estos a por estos. Vale, pues nada, vamos a avanzar rápidamente antes de nada. Y el proyectil mío que vaya a por estos. Vale, vámonos. Y los otros por aquí, vale, perfecto. A por esta multitud, que supongo que podremos. Vale, genial. Genial. Dentro de lo que cabe está bien, ¿no? ¿Esto qué es? Piqueros de leva, pues a por ellos. Vale, perfecto. Y ahora aquí, ¿estos qué son? Honderos. Y honderos, venga, por los honderos del tirón. Vámonos, carguita, ahí está, sí señor, madre mía, pues qué fácil, ¿no? Venga, por la retaguardia, genial, y genial. Vale, aquí perfecto, y aquí deberíamos... Venga, largarnos ya, vámonos, perfecto. Madre mía, chaval, bucaque. Vale, perfecto y perfecto. Luego, mi proyectil debe venir para acá o algo. De momento lo que voy a hacer es quitar esto. Y esta unidad, nada, que venga para acá. Vale, perfecto y perfecto. Venga, acabar con esos. Madre mía, está siendo muy, pero que, bueno, muy fácil. Pero ojo con lo que viene ahí, ¿eh? Ojo con lo que viene ahí. Vale, vamos a llevar estas unidades para acá. Y estos podrían adelantarse un poquete más. Vale, genial. Y genial, vamos a cargar aquí. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa con estos? Vale, esto no pasa nada. Vámonos para acá. Ahí está, sí señor. Y a disparar. A disparar. Venga, salva rápida. Y estos, pues de momento nada, que se vengan para acá. Bien, de momento bastante bien. Vale, en general no los quiero tocar yo mucho, la verdad. Pero bueno. Luego, esta unidad tampoco me gustaría tocarla tampoco mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a cargar aquí ya y vámonos para acá. Madre mía, en serio, esto está siendo un maldito abuso. Un maldito abuso, ¿eh? Vale, vamos a dejar de disparar y gastar proyectil. ¿Y aquí qué está pasando? Vamos a por ellos ya. Vamos a quitar esto. Ahí está, para poder rodear bien. Y ahí está, la carga. Vámonos. Y perfecto, aquí tengo mi caballería y la otra que está aquí en el quinto pino. Genial. Estos están pillando, como debe ser.
Y estos van a hacer una carguita aquí buena con lanza. O pil 1, como se llame. Así que venga, lanzad. Lanzad. Lan. ¿No lanzan? Pues bueno, por la retaguardia aún así va a ser bastante efectivo, como digo. Vale, vámonos a perseguir a este ejército. Al ejército que huya, si es que huye alguien. Y ya está, perfecto. Madre mía, ojo que están aquí. Ojo que están aquí ya. Vale, vámonos para atrás. Honderos. Honderos. Vamos a reposicionar. Y esto igual. Vale, genial, vámonos, 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 vámonos. Y estos de momento se pueden quedar por aquí. Madre mía, vaya paliza de momento, ¿eh? O sea, paliza... Pero paliza, caballería de ciudadanos. Vale, necesito a 1000 lanceros que están bien. Vale, este que se vaya más para acá. Y este que se vaya más para acá. Más que nada porque contra la caballería creo que voy a necesitar más a los lanceros que otra cosa, ¿no? Así que bien, perfecto. Vamos a llevar a todo esto y vamos a hacer una cosita así para poder reagruparnos un poquito mejor incluso. Vale. ¿Nosotros estamos disparando? No, ¿por qué? Porque soy tonto perdido. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a por los piqueros rápidamente. Esto se me laguea. Y esto a por estos hoplitas de la milicia. Genial. ¿Esto qué es? Jabalineros. Pues podríamos ir a por los jabalineros. Aunque también... No, 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 no. Seguimos contra los piqueros. Vale. Os vais para atrás, ¿no? Eso. Bien, perfecto. Y atacamos por la retaguardia. Y ahora... Y ahora dispararemos. Muy bien. Mientras tanto, esto por aquí disparamos. Y aquí estamos aguantando lo máximo. Bien, caballería ligera. No me mola la caballería ligera, no me mola mucho. Pero bueno, es lo que hay. Mientras tanto, mi otra caballería se va a meter por aquí. Y aquí que dispare o algo, ¿no? Digo yo. Bien, mientras tanto, aquí ya estamos en fuego. Atacando. Vale, 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 vente, 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 campeón, vente, campeón, vente, campeón. Vale, sí, sí, sé lo que estáis pensando, estás loco, Pablo. Pero no, no estoy tan loco. No estoy tan loco. Vale, cargamos ahora, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Es el momento de Vodafone, venga, vámonos para allá. Vámonos para allá. Vale, a por estos y a por... peltastas, no me mola peltastas. Vale, pues vámonos. Honderos, disparad aquí. A por ellos y a por ellos. A por ellos también. Mi caballería, ¿dónde está? Está aquí, vale. A por estos jabalineros. Y esta caballería igual. Sí señor, vámonos. Perfecto, venga. Ahí está, deberíamos ir incluso a por estos peltastas, que me están haciendo muchísimo daño a estos hoplitas espartanos, la verdad. Así que venga. ¡Oh! Ojo, ojo. Vale, vamos a disparar aquí. Vamos a disparar aquí rápidamente. Y aquí con esta unidad vamos a disparar aquí. Bien, mientras tanto, estas unidades se van a poner en muro plita. Este no hace falta que se ponga. Creo que podremos. Sí, podremos de sobra. Y con este igual, o sea, vámonos. Vámonos. Venga, peltasta y demás. Más peltastas por ahí. Vale, genial. ¿Y estos qué pasa con estos? Vale, genial, estamos ahí contra estos honderos. Y estos por la retaguardia, muy bien. Estos, a disparar, no, a atacar. Caballería, vale, ojo aquí. Ojo aquí porque me la están liando. Me la están liando. Estas se deben largar, se deben largar, se deben largar. Y aquí, ¿qué pasa? Ahí está, contra Pericles. Ojo contra Pericles, ¿eh? Vale, y estos igual, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, 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 venga. Venga. Y ahora a disparar. A disparar. No, 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 o atacar o algo. Mierda, tienen el modo escaramuza, tío. Se me olvida quitárselo. Vale, hemos ganado, sí señor. Hemos llegado a ganar, no hemos perdido las honderas o escaramuzadoras. Y aquí vamos por estos jabalineros y vámonos para adentro, venga. Esto ya está ganado, sí señor. Vámonos para acá, se me laguea esto un poquete. Y esta unidad que vaya por esta otra, rápidamente, rápidamente. Y aquí, ¿qué está pasando? Vale, aquí estamos aguantando más o menos dentro de lo que cabe.
Vale, esta unidad que es. Que es la unidad que he cogido, vale, perfecto. Vale, a por estos peltastas, perfecto. Y a por ellos. A por ellos. Muy bien. Esto igual, vámonos. Y a rodear. Y aquí no sé qué hacer, pero venga, vámonos a movernos. Bien, mientras tanto, aquí estos jabalineros tienen que seguir pillando. Y estos por aquí. Vámonos. Perfecto. Perfecto. Estos ahora, bueno, estos ahora ya no hacen nada. Pero bueno, a disparar aquí, yo qué sé, porque hagan algo. Esto a disparar aquí, estos ya huyen. Genial, 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 madre mía. Pues está esto más que ganadito, la verdad. Venga, a por esta unidad. Y estos otros rápidamente a por estos. A ver si pierden al general. Salva rápida y perfecto. ¡Disparen! Continuar, ¡disparen! ¡Piedras! ¡Piedras! Ahí está. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y alguna piedra más, por favor. Venga, 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 venga. Está genial. Perfecto, pues está esto más que ganado ya por fin. Hemos perdido a una de caballería. Pero ha sido por el bien, ¿no? Así que venga. He tenido algo de suerte, ¿no? Con el ejército aquí. Al lado mío, o sea, y además un ejército débil. Así que, bueno, ha estado bien. Abandonamos batalla, guardar, no, finalizar, sí. Y ojo, 1700 desplegado, pérdidas 500, hemos perdido 500 hombres, de los cuales aún una de caballería completa la hemos perdido, pero era necesario para evitar que esos peltastas, honderos y jabalineros disparasen y por lo tanto creasen todavía muchísimas más muertes, más bajas, así que ha sido esencial, ¿no? Por otra parte, fijaos, 171 y 521, está muy bien. Luego, pues, lo que viene siendo mis espartanos han estado todos muy bien. Este es el único que ha flojeado un poco, ¿no? 35. Y los demás sobre 100 normalmente, ¿no? 98, 96. Luego, este lancero ha estado muy, muy bien, ¿no? Que además lo he puesto bien contra la caballería. Y mis honderos, como siempre, pues han hecho un gran trabajo. Eso sí, las chicas estas de Gorgo, pues como que las escaramuzadoras de Gorgo, no han hecho el trabajo que debían, pero bueno, aún así estoy contento con ellas. Así que bueno, en caso contrario, con Sardes tampoco ha hecho mucho, ha estado bien. Fijaos, estos hacheros no han hecho mucho, la carga si acaso, ¿no? Que son los 7 hombres que se habrán cargado. Luego, pues la caballería tampoco ha hecho casi nada, el general, que era buena caballería, y otra poquita que se ha cargado a parte de mis honderos y ya está. Así que bueno, una gran victoria, victoria ajustada dice ahí, ni de coña, pero bueno, bastante bien. Han perdido, o sea, han perdido casi todo el ejército, 2200, fijaos, eran 2600 y han perdido 2200, y nosotros hemos capturado 200, con lo cual van a perder a 2500, se quedan con 140, y lógicamente podría esclavizarlos, pero es que yo no esclavizo a nadie, yo los mato, así que venga. Se largan. Todavía no hemos llegado a cargarnos Roda por completo. Tecnología, perfecto, mira. Y ahora aquí simplemente nos vamos a hasta aquí. Más que nada porque necesitamos dinero. ¿Y de dónde podemos sacar el dinero? Pues de de mejorar el presupuesto de lo que viene siendo el coste del reclutamiento, ¿no? Y como veis, en reformas de suministro, pues mejora en la parte izquierda menos 4% al coste de reclutamiento del ejército y menos 4% al mantenimiento, con lo cual está genial. Perdonad por el cortecito, pero es que me han llamado y demás y no sé lo que estaba hablando. Lo que estaba hablando es que todavía no habíamos terminado de luchar. Hemos ganado una gran batalla, se han rendido, han separado unidades y demás, y queda este poquillo que voy a hacer automáticamente, lógicamente, porque fijaos, ¿no? La barra. Y la verdad es que no hay muchas ganas. Así que 94, en serio. Mira que perder yo un 6% toca también. No digo nada. Toma en toda la frente. Pilla, chaval. Perfecto, victoria decisiva. Hemos perdido 57 hombres. Ellos han perdido más. Y demoler no, subyugar tampoco. Y saquear sí. Saqueemos pues Lepólemo, vale, este es nuestro compañero. Vale, vamos a mejorarlo pues, que está aquí. Y a ver, ¿qué mejora? Tenemos esto, una nueva.
Vale, tenemos menos 32. Creo que lo suyo sería virtud. Menos 32 pasamos a menos 30. Tampoco es que sea algo increíble. Pero bueno. Aunque la mejora ya es un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, da igual. A ver, aquí, compañero, ¿cómo estamos? Pues estamos regular, ¿no? Pero bueno, en fin, no pasa nada. Bien, por otra parte, tenemos 5.000, ¿para qué? Pues justamente para construir todo, para repararlo, vamos. Así que reparemos, pues, y ya está. Así que de momento, bien. Tenemos menos 30 en todas, supongo. Espero que esto mejore. Y aquí podemos mejorar un poquito más. Creo que la suya era esta, si no recuerdo mal, ya que en alimentos es menos 1 en ambas. A ver, menos 3, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo, fuente. 50 más 3, menos 1 alimentos, ¿vale? Menos 1 alimentos, más 3 al orden público y demás. ¿Y este qué? A ver, si esto es que me lo dice aquí, ¿no? Directamente. Menos 1 alimentos, menos... Este no quita alimentos. ¿Cómo que no quita alimentos? Pues a mí me ha parecido ver que quitaba alimentos. Este no quita alimentos, este tampoco quita alimentos y esto sí quita alimentos. Aunque claro, el orden público es bastante bueno y el crecimiento también. Así que... Puf, no sé qué decir. Más 2, más 2, más 5, más 4 y más 3. Pues no sé, a lo mejor pillo lo de la fuente, ¿no? A ver, vamos a verlo otra vez. Taratarata. Sí, yo creo que voy a pillar el de la fuente porque me mola más finalmente. Así que nada, pillemos el de la fu, 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 fu. Sí, fuente. Pues ya está, pillado. Tenemos 2.000 y pico. Bien, ojo, 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 que al finalizar turno hemos visto aquí a, no me acuerdo el nombre, a Galacia, yendo cercano a Pérgamo. Eso no mola nada. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues lo que voy a hacer es, de momento, reclutar fuerzas. ¿Teníamos una fuerza en dónde? Vale, ya recuerdo. Aquí, en Pella. Vale, pues de momento se va a tener que quedar tranquilo en Pella porque no va a poder hacer mucho. En 11 pasamos a 13, genial. Y aquí me ataca el lag. Vale, aquí creo que lo que voy a hacer, antes de nada, ¿por qué? O sea, pues lo que voy a hacer es pillar un general, más que nada porque estamos en Pérgamo. Y Pérgamo la, bueno, pues la guarnición que tenemos de 5. Y tampoco es mucho, ¿no? Sobre todo contra este ejército, que vienen bastante. Así que creo que no aguantaríamos. No, creo que no aguantaríamos, no llegaríamos a aguantar. Por lo tanto, es necesario reclutar fuerzas y pillar a uno de estos dos. No sé a cuál, la verdad. A ver, Anaxandridas y Ayaces o Anaxandridas. Anaxandridas, en verdad. Vale, pues me mola más este, aunque este es menos 4 gerontes. Vale, restablecer. Revive a uno. El terror de Fobos, este me molaba. El terror de Ares, los hijos de Zeus, los fieles a Helena. Ah, Helena, sí, le he leído bien. Pues no sé, los hijos, el terror de Ares, que ya sabéis que Ares es Kratos, ¿no? Bueno, da igual. En fin, vamos a restablecer. ¿Por qué pone aquí 2? Rango 2. Oh, genial, pues venga a restablecer. Ahí está, reclutamos. No sé cuánto me ha costado. No sé cuánto me ha costado, pero bueno, ya está aquí. A ver, campeón, vente para acá. Ahí está, menos 28, lo cual es mejor. Y reclutar unidades. Reclutamos. Deberíamos reclutar unas cuantas unidades. A ver, lo lógico y lo suyo es pillar bastante de aquí. Lo malo es que, lógicamente, me van a atacar en el siguiente turno, que será el próximo capítulo. Piqueros espartanos. Piqueros espartanos sí que puedo pillar. Son 650 y 680. A ver, 48. Ataque cuerpo a cuerpo. Ostras, no me lo esperaba tanto. 42. Oh, pues me mola este, ¿eh? Una defensa mucho menor. Pero aún así tampoco está mal la defensa. Hombre, comparando con los hoplitas espartanos, la defensa es bastante diferente. La moral también es bastante diferente. Salud, armadura. Salud, armadura. Estos tienen menos salud. Bueno, pues no sé. Los piqueros también mola, ¿no?
Los piqueros también molan. Ta 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 ta. Y estos otros piqueros priecos son peores todavía, o sea, y me cuestan, claro, me cuestan mucho menos, pero bueno. Pues no sé, me voy a quedar. A ver, ¿y cuánto cuesta mantenerlo? 92. Eso está muy bien, ¿lo ven? El mantenerlo está bien, bien, bien. Pero bueno, vamos a pillar este y uno de... Claro, y no puedo más. Pues uno de este, ya está. Con esto va que chuta. Es que no puedo más. Así que nada, lo dejamos así. Y supongo que ya en el capítulo siguiente, pues veremos lo que hacemos, ¿no? Intentaremos ir a por Nicomedia. Aquí tenemos a este señor que no sé qué va a hacer con su vida. Aquí estamos perdiendo menos 2 de puntos. Pero bueno, queda un turno. No, 2 turnos todavía. Y aquí, bueno, esto lo tenemos controlado más o menos. Luego, una vez conseguido esto, pues una vez conseguido esto, esperaremos al turno siguiente. Y me gustaría pillar esto. Lo que pasa es que todavía no puedo pillar un edicto porque... ¿Por qué? Vale, porque necesito conquistar más. Bueno, pues si tengo que conquistar más, intentaré conquistar si acaso Side, Iconio y Nicomedia, ¿no? Eso me mola de momento. Llegar aquí, no sé yo. A lo mejor a Tarso, pero no mucho más. Sinope también me interesaría. Por otra parte, también me interesaría bastante lo que viene siendo la conquista de Hiadera y Segástica y a King. Y ya está. De momento, ese es... Sí, y bueno, y también ya de paso, ¿no? Ya que nos ponemos Antella y Odesos también sería bastante interesante. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo de momento como está. Puedo pillar aquí nada. No puedo reclutar ya. Bueno, pues puedo pillar esto. Esto sí que puedo pillarlo. Pues lo voy a pillar ya de momento y ya está. Bien, pues nada, espero como siempre. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. ¿Cuánto cuesta ahora esto? No tengo ni idea, pero estoy por desmantelar, ¿eh? Pero bueno, ya en el siguiente turno comprar pillaremos esto. Es que 1900 ya en el siguiente turno, ¿eh? Cada vez menos. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Y lo dejaré aquí. Así que nada, hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.